¿Sabía que más del 15% de los adultos mayores está sobreendeudado? Es decir, sus ingresos no les alcanzan para pagar necesidades tan básicas como comer, vestirse o comprar medicamentos. Las bajas pensiones hacen que las personas mayores tengan que hacer malabares para llegar a fin de mes. Por eso el CERNAC está realizando talleres en todas las regiones del país para enseñarles a los pensionados cómo administrar su dinero y hacer respetar sus derechos como consumidores. La nota es de María Ignacia Luengo. Mariela Calderón es profesora y trabajó durante 42 años, pero debido a su baja pensión, tuvo que pedir un préstamo para poder cambiarse una casa más cerca de sus hijos. El banco le otorgó 9 millones de pesos, pero terminó pagando el doble, más de 17 millones. Con lo que me dieron de la casa no me alcanzó. Entonces tuve que pedir un préstamo. Pedí 9 millones. Hace como 5 años, 6 años atrás, y ahora tengo que pagar 18. Me falta un pelito, son 17.900 y tantos mil pesos, millones que tengo que pagar. Las bajas pensiones en Chile hacen que nuestros adultos mayores tengan que hacer malabares para llegar a fin de mes. De hecho, el 15% de las personas mayores está sobreendeudada, es decir, sus ingresos no les alcanzan para cubrir necesidades básicas como comer o vestirse. Cerca de un 15% de nuestras personas mayores están en sobreendeudamiento, lo que significa que no tienen capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. Eso es algo que debe preocuparnos y que desde el punto de vista de la política pública nos junta hoy día con el SENAMA para hacer la prevención, la educación y sobre todo también el análisis de cuáles son los derechos, porque como consumidores tenemos derechos incluso cuando estamos sobreendeudados. Es por eso que el CERNAC está realizando talleres enfocados a los adultos mayores. La idea es que puedan conocer los riesgos asociados y generar hábitos de ahorro y planificación. En un instrumento financiero son instrumentos altamente complejos y por lo tanto las personas mayores y todos los consumidores tenemos dificultades para entenderlos. Es por eso que la ley habla acerca de una serie de conceptos que tienen que estar presentes al momento de hacer cualquier oferta de crédito y luego al momento de tomar una decisión. Las personas mayores representan el 17% de la población y van en aumento. En promedio, una pensión apenas alcanza los 200.000 pesos y generar hábitos que eviten el sobreendeudamiento es fundamental. Ay, para manejar mis finanzas, no sé cómo lo manejo, pero al final es un dolor de cabeza. No me encalillé jamás, me la veía con tongo, pero igual nomás, porque yo sabía que íbamos a terminar mal. Me privo, o sea, no salgo mucho. Cuando puedo gastar, salgo. Es solamente centrarme y ser responsable conmigo misma. Opiniones diversas. Algunos son más ordenados que otros, pero lo importante es que tengan las herramientas para que puedan tomar las mejores decisiones. Solo uno de cada 20 adultos mayores ha participado en alguna charla de educación financiera y cerca del 60% no conoce lo que son los conceptos básicos al momento de solicitar un crédito. El CERNAC va a impartir talleres sobre crédito y endeudamiento en todas las regiones. Además, se van a entregar guías de educación financiera. Y si tiene alguna duda, puede visitar la página www.cernac.cl/adultosmayores. Ataca directamente a los arándanos, ciruelos y otros frutos. Es la llamada polilla de la vida, que afecta seriamente las exportaciones de la región del Maule. El Servicio Agrícola y Ganadero entregó recomendaciones a los productores, tanto de los sectores urbanos como rurales, para bajar la infestación de los campos de la zona. La nota es de Sandra Riquelme, de Telecanal de Talca. El Servicio Agrícola y Ganadero está trabajando en el control de polilla de la vid, que está afectando a los arándanos, ciruelos, entre otras frutas, por lo que afecta a las exportaciones de la región. Para tener una vigilancia, se debe aplicar productos químicos en predios con emisores de confusión sexual, y para los predios que no tengan sistema de confusión sexual, se encuentren en un radio de control de 500 metros. Deberán realizar aplicaciones de plaguicidas autorizados por el SAC. Estamos haciendo la colocación de los emisores de confusión sexual. Estos emisores de confusión sexual tienen modalidades. Hay una modalidad gratuita que se les entrega el 100% a los pequeños productores. Hay una modalidad también del 1+1, que es una parte la entregamos nosotros como Estado y la otra parte la coloca el dueño, el propietario. Y la tercera, que son los privados, digamos, que tienen las condiciones, digamos, y los recursos para adquirir su confusión sexual ellos mismos.
Las recomendaciones que se entregan son para todo sector campo y urbano. Dentro de las acciones a seguir está avisar a la oficina de SAC más cercana antes del inicio de su cosecha, con el fin de que un inspector pueda visitar su predio y entregar la autorización del movimiento, según corresponda. Además, todo productor debe contar con la autorización de SAC para el traslado de su fruta. Actualmente han cambiado las condiciones del clima, con bastante humedad, lo que genera la presencia de insectos, razón por la cual la entidad trabaja en bajar la infestación de los campos. Estamos atacando a nivel predial, pero también a nivel urbano es súper importante trabajar. Tenemos muchos parronales en las casas. Estos parronales están actuando prácticamente como reservorio de la plaga, y es por eso que nosotros estamos en una campaña en conjunto con el gobierno regional y un proyecto del FNDR, con técnicos que están yendo a las casas, que están plenamente identificados con su casaca SAC, con su credencial, y están golpeando las puertas para darles la educación, entregarles los recursos, digamos, en insumos, digamos, bioinsecticida, para poder atacar la plaga, y también enseñarles a sacarle la cáscara a los parronales, que es donde se aloja, digamos, la pupa y finalmente la larva que va a emerger la temporada siguiente. En el sector urbano, creactente la Lobesia botrana, pueden dirigirse al SAC, quienes enviarán personal capacitado para limpiar su parrón con productos reconocidos por la institución. ¿Qué se le recomienda a la gente de la ciudad? Determinar si el parrón lo va a ocupar de sombra o lo va a ocupar de fruto. Generalmente los frutos se pierden, y al dejar el fruto estamos arriesgando a que la larva entre al fruto y ponga huevos en el fruto. Por lo tanto, hay que tratar de evitar eso y cortar los racimos. O sea, eso es lo que se está enseñando, que la gente corte los escobajos si no va a ocupar los parrones como fruto, sino solamente como sombra. Ya tenemos que evitar eso. Es difícil detectarla. A menos que haya fruto, nosotros podríamos detectar un gusanito que es bastante activo y bastante agresivo. Al ponerle el dedito, esta polillita, este gusanito, se va a levantar y se va a dejar descolgar con una seda. Para mayor información, puede acceder a la página web www.sac.cl, donde se encuentra toda la información relativa al Programa Nacional de la Lobesia Botrana. ¿Sabe dónde puede ver lo mejor del cine chileno? El Festival Felina de Linares va a estar exhibiendo en 4 salas de teatro películas clásicas y nuevas que muestran parte de nuestra identidad. Este festival además va a contar con talleres de cortometrajes y animación. La nota es de Rodolfo Cabello, de TV5 de Linares. Se inició el Festival de Cine de Linares Felina 2016. Se realizará hasta el 6 de noviembre, con exhibición de películas en 4 recintos de manera simultánea: Teatro Municipal, Museo, Gobernación Provincial y Pala Teatro. Vamos a tener 2 semanas en Linares de exhibición del mejor cine nacional, películas nuevas, películas que hablan de un nuevo Chile y que sentimos que la comunidad de Linares las tiene que conocer. De tal manera de que no solo en este teatro, que está precioso, sino también en la Gobernación, en el museo y en la Escuela de Teatro Pala Espacio Creativo, vamos a estar pasando películas, vamos a estar también haciendo talleres formativos para quienes tienen interés en formarse. Felina 2016 incluye la realización de talleres, todos con acceso gratuito. Tenemos 4 talleres formativos que los queremos invitar a la ciudadanía. Uno de cine para el aula, especialmente dedicado a profesores y agentes educacionales. Esta semana comienza el de apreciación cinematográfica para público general, miércoles y jueves. Se pueden inscribir en prensa.felina@gmail.com. Tenemos también 2 especialmente para los jóvenes de esta ciudad, desde los 13 años a los 18, que es un taller muy entretenido de animación y otro de cortometrajes. La segunda versión de este festival de cine tiene como ejes temáticos la vejez, los derechos humanos y la mujer. En plena mañana comenzaron las diligencias de la Fiscalía en el caso del puente Caucau en Valdivia. El fiscal José Morales llegó al sector de Las Ánimas para realizar las primeras pericias en la investigación por el presunto delito de prevaricación y fraude al fisco. Estas indagatorias se enmarcan en la arista penal de la fallida construcción del que iba a ser el primer puente basculante del país. Nos vamos a una pausa, pero no se vaya, porque ya seguimos con más Portavoz Noticias. I'm
Desde hoy, la entretención se mueve contigo. Nuevos planes que triplican tus gigas para música y video. Actualiza tu plan. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Si realmente tienes vocación, hoy vas a saber. Vas a saber que el esfuerzo no es suficiente. Vas a sentir, vas a dudar, vas a llorar. Pero siempre vas a querer estar. Vas a ser soberanía. Vas a ser resistido y muchas veces vas a ser incomprendido. Vas a crecer. Vas a avanzar. Este vas a ser tú. Vas a elegir ser carabinero. Vas a elegir Chile. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies, únicos con nanopartículas de cobre que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema si me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex, los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas. Para los abuelos de Fundación Las Rosas, tu ayuda es muy importante. Porque se puede convertir en medicamentos, desayunos, almuerzos y en mucha, pero mucha más ayuda de la que te imaginas. Colecta Nacional Fundación Las Rosas, 4, 5 y 6 de noviembre. Tu ayuda significa mucho para los abuelos. Fundación Las Rosas, en el mes del adulto mayor.